Hola, Gunón, buenos días. Lo primero, agradecerte tu colaboración en este proyecto de Erasmus Plus relativo a la gastronomía en Europa. Y bueno, agradecería si podías hacer una pequeña presentación sobre tu persona y el restaurante. Muy bien, pues bueno, gracias a vosotros por venir aquí. Bueno, mi nombre es José Miguel Olazabalaga, soy jefe de cocina de aquí en el restaurante Aisian. Estamos dentro del hotel Meliá Bilbao. Llevamos ya 15 años aquí, que parece poco, pero bueno, es unos años. Y bueno, yo llevo trabajando en esto de la gastronomía desde hace, pues ya he perdido la cuenta, pero 33 años creo que si me equivoco, ¿no? He trabajado pues yo creo que en uno de los mejorcitos restaurantes de España, tanto aquí en Euskadi como en Madrid, que estuve en el Zalacaín cuando tenía 3 estrellas, y luego pues he recorrido mucho mundo gracias a la Diputación aquí de Vizcaya y tal, y hemos conseguido conocer muchas cocinas del mundo. Vale, pues vamos a ir al grano. ¿Cómo describirías el trabajo del cocinero en un futuro? Bueno, yo creo que nos vamos adaptando a las necesidades de cada persona. Entonces, el cocinero es una pieza clave, porque según el producto que vaya apareciendo, porque cada día nos damos cuenta que aparecen más productos, o bueno, o productos que se elaboran en otros países, los tenemos aquí al alcance de la mano, ¿no? Entonces es una manera de poder trabajar ese producto. Entonces necesitamos saber cómo se puede elaborar ese producto y cómo llevarlo a nuestras casas, ¿no? Yo creo que va a ser una pieza importante en el mundo de la expansión a nivel mundial. ¿Cuáles piensas que son las habilidades y responsabilidades que necesita un cocinero en el futuro? Pues bueno, desde luego el conocimiento de estos productos, tanto yo creo que la importancia, lo más importante es conocer el producto que tenemos alrededor nuestro, el de toda la vida, ¿no? El slow food, el kilómetro cero que llamamos nosotros, ¿no? Mencióname, por favor, los tres cambios más importantes que crees que se van a producir en la industria de la restauración en los próximos 10 años. Joder, es una buena pregunta, ¿no? No sabemos a dónde va el futuro. Yo creo que, sobre todo, los cambios más importantes van a ser las nuevas técnicas de elaboración, ¿no? Te voy a decir, yo cuando empecé hace 30 años, desde luego la cocina del vacío no existía. Cada día utilizamos más el vapor. Y bueno, las cocciones también a baja temperatura en runners, que prácticamente todo el mundo tiene una runner en casa, se está mejorando, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante es la cocina al vacío, ¿no? Que es la que está haciendo que podamos utilizar estos aparatos, ¿no? Tanto el vapor como la runner. Vale, a nivel de nuevos cocineros, ¿qué experiencia crees que va a ser necesaria a un recién graduado de cocina, especialmente cuando empiece a trabajar en un restaurante? Hombre, yo creo que la base, ¿no? La base de la cocina, de dónde está cada uno, ¿no? Yo creo que lo importante es conocer su cocina, de su zona, por así decirlo, ¿no? Sus productos, sus maneras de trabajar esos productos. Y luego ya una vez que empieces, asiente, yo siempre digo, ¿no? Que el cocinero de las escuelas de hostelería salen como cuando haces el carnet de conducir, ¿no? El carnet de conducir lo sacas para aprobar ese examen. Y luego ya es cuando estás conduciendo, es cuando vas aprendiendo, ¿no? Yo creo que los cocineros vamos aprendiendo, yo creo que todos los días de nuestras vidas, ¿no? Cada día aprendemos cosas nuevas. Gracias a las técnicas ahora, bueno, como os he dicho, gracias pues a Internet, a las redes sociales, pues estamos conociendo más todavía, ¿no? Porque podemos ver lo que hace uno en Japón, lo que hace uno en China o lo que hace uno en Perú, ¿no? Y la verdad que gracias a ello pues se está haciendo que productos que no sabía ni que existían se utilicen ahora mismo en cualquier sitio del mundo, ¿no? Vale, y a la última, si crees que las nuevas tecnologías, los procesos de automatización o la tecnología va a cambiar de alguna forma el futuro de la gastronomía en un Yo creo futuro que cercano. va a ayudar a que podamos estar más tiempo con nuestras familias, ¿no? Porque la cocina es muy dura y se mete muchas horas. Yo creo que toda técnica nueva, todo esto, pues yo creo que más que nada las técnicas nuevas están ayudando a que una merluza que antes la abrías y te duraba 2 días, ahora con las técnicas nuevas, con las cámaras, con la manera de guardar y tal, te dure pues 4 o 5 días perfectamente, ¿no? En perfectas condiciones. Y yo creo que va a ser una manera de que nos ayuden a cortar tiempos, ¿no? De elaboraciones o a mejorarlas, ¿no?
se están haciendo, pues antes se cogía la merluza, metías al horno 250 grados, venga, tita, venga, hasta que estaba hecha. Ahora no, ahora la cogemos, metemos, envasamos al vacío, la guardamos, la hacemos a poquito temperatura y sale muchísimo más rica, más jugosa, mantiene mejor los sabores, ¿no? Entonces yo creo que eso nos va a ayudar, las técnicas nuevas nos van a ayudar a mejorar los tiempos tanto de trabajo como de estar en familia, ¿no? Que es lo que necesitamos muchas veces nosotros los cocineros. Vale, pues descargas con Josemi A por vosotros, vuestro hombre. tiempo. Encantados de estar aquí y cuando queréis, pues ya sabéis dónde estamos. Descargas con.